El que no suena aquí, no existe. Bienvenidos a La Campana, este programa tan importante que es para toda la comunidad del Tolima, Ibagué, Colombia, Suramérica, Mundial. La Campana, recuerde que La Campana son los hechos políticos, noticiosos y de todo que tiene que ver con Ibagué y el Tolima. Esa es La Campana. Bienvenido, Carlos Pavón, a La Campana. Bueno, gracias, Henry, a todos nuestros televidentes del canal CNC, Canal 22, en León Telecomunicaciones. Sean bienvenidos. Igualmente a todos nuestros cibernautas, internautas que nos siguen en las redes sociales, como en Facebook, en CNC Ibagué, en Las Pavo Roca TV, en CNC Ibagué también. Igualmente en YouTube, Henry Carrera Meneses Televisión, Pavo Roca TV y en Channel Plus a nivel internacional. Aquellas personas que están por fuera del país y dentro del país que nos siguen con todos estos acontecimientos, con estos temas tan importantes, de mucho interés, para que ustedes también hagan parte de estos temas de actualidad que hay en nuestro municipio y en nuestro departamento. Oiga, Carlos, ¿cómo le parece, hermano? Arrancamos, arranque la campana. Uno, porque uy, la campana, pero ¿cómo le parece que nos visitó Duque, hermano? Nos visitó el presidente Duque el pasado fin de semana. Oiga, presidente Duque, no. Llegó el presidente Duque aquí y como todo presidente llegó y prometió y prometió y prometió todo lo que quiso, todo lo que hizo. Allá se fue el alcalde detrás, se fue el gobernador, se fueron todos los bacalaos, mayores y menores, estuvieron todos los de la Cámara, senadores del Tolima. Oye, es dicho, donde esté ahí, donde haya plata y poder, ahí está todo el mundo. Entonces, llegó. Pero que llegó a hacer lo mismo de siempre, o campana chiquita. A cantar, no, pues chiquita, porque qué vino eso, ¿a qué vino? A hacer ya lo que siempre se hace, que es colocar una primera piedra para los tales, la plata que hace falta, que se la han robado, que se la han robado para ese menester de los Juegos Nacionales, de las canchas deportivas, de todo el conjunto que tiene que ver con la parte deportiva, y pues ahí se dañó todo, y vino a eso, a decir, vea, nosotros tenemos 65 mil millones de pesos que necesitamos, lo vamos a colocar para eso, ya eso estaba dicho, estaba hace rato hecho, y todo, bien. Y lo que también estaba dicho y está hecho, que va a apoyar lo del nuevo proyecto de tránsito y transporte de la ciudad, el nuevo proyecto que tiene que ver con la movilidad y que vale más de 400 mil millones de pesos y que va a colocar la parte, eso también ya estaba hecho, ¿de acuerdo? Pero de ahí para allá, ni fu ni farman, lo mismo de siempre. Oiga, me dio acompañando ahí al celular. Carlos, ¿usted qué supo de esa visita? No, pues para agregar, pues vino también a entregar el viaducto que hay de aquí hacia Bogotá, ¿sí? Con una doble calzada que faltaba de Girardot hacia Ibagué. Entonces se hizo la inauguración, la apertura a ese nuevo viaducto. Y bueno, bienvenido sea, porque eso pues lógicamente ya viene un proceso anteriormente del gobierno anterior y aspiramos de que todos los turistas y Colombia entera pueda de conocer, de disfrutar de este nuevo viaducto, como los que también estuvo aprovechando en la visita a Duque para hacer la visita al túnel de la línea, ¿sí? Que ya probablemente, que inicialmente había dicho que en diciembre, ahora dice que en mayo, en mayo, y sí. Comprometió a los ingenieros y a los trabajadores que iba a venir en mayo, o sea, como casi a la fuerza. Vamos que hay a que ver. Pegarlo, ¿no? Yo veo como muy difícil de que eso, además de que ejercer presión a un contratista para que entregue en mayo, pues es también de doble filo. Que cumpla los tiempos. Sí, los tiempos, sí, los porque tiempos ellos a veces por cumplirle al mandatario, porque tiene que entregarse en mayo, se pueden dejar de hacer cosas que deben de hacerlos bien técnicos o dejar sin terminar algunas cosas. Sí, me recuerdo un alcalde que estuvo la vez pasada aquí. Un alcalde que fue alcalde de Ibagué pasado, que le tuvo que inaugurar obras al final sin estar hechas, como el caso allá de la pista de atletismo que trajo aquí a la campeona,
y con esa pista mala, sin terminarla como tiene que ser. De modo que nosotros desde acá queremos decirle a todos los ibaguereños que vino a pasear, Duque vino a pasear, vamos a ver con qué salen. Ya la gente no cree mucho, porque la gente habla mucha basura y bla, 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 bla. Entonces, vamos a ver qué pasa con este proceso que necesitamos que al Tolima le respondan, que al Tolima realmente lo vean con los ojos que tiene que ser, que tiene que ser unos ojos de desarrollo, como un polo de desarrollo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, compromisos 1A, en mayo, el túnel, vamos a ver, que esto lleva como 50 años, y hay gente que está amenazando contra ese a los chinos del coronavirus, para que terminen rápido, así como hicieron en el hospital. Si no terminan rápido, están los chinos del coronavirus. De modo que, a terminar rápido eso, porque los chinos vienen y acaban ese túnel en un día. No, si ya lo hacen en un día un túnel. De modo que, a tener esa parte. Entonces, Ibagué... También habló sobre el triángulo del sur, para ver cómo cómo resulta también los aportes que faltan, los recursos. Es otra obra que lleva más de 50 años. Sí, y igualmente ya había mencionado anteriormente de asignar unos recursos adicionales de casi 65 mil millones de pesos para terminar el acueducto complementario. Esperamos que también sea realidad. O sea, esperemos, como dice usted, esperemos a ver qué pasa. Ah, también, sí, claro. Y en el otro acueducto complementario que ya, pero eso ya era ya viejo, ya Hurtado había hablado de eso hace rato, que faltaba también, oiga, estamos hablando de las cifras más o menos iguales, que también 65 mil pesos que faltaban para culminar el acueducto complementario. El gobierno anterior lo inauguró, que ya estaba todo terminado. Oiga, mire esto que tenemos nosotros. Tenemos obras por montones de más de 50 años, más de 20, 30 años, un robo por todo lado. Tenemos lo de los escenarios deportivos, el acueducto complementario, tenemos también lo del túnel de la línea, no, tenemos obras, el triángulo del Tolima, que también se han robado la plata por todo lado, tenemos un pobre departamento y un pobre municipio que los megacolegios. Pero eso ahí no dijo nada. No dijo nada. Sí vale la pena a traer esto a colación, claro. Aquí porque son obras es que es otra corrupción. Inconclusas. Es otra corrupción. Hay que nosotros velar. Oye, Henry, me llamó mucho la atención hoy un video que pasó la alcaldía y vale la pena hacer un paréntesis sobre eso porque nosotros hicimos un trabajo ahí muy interesante y es bueno que lo conozca los ibaguereños, sobre todo en la parte educativa. Un video muy bonito para que haciéndole reconocimiento al Liceo Nacional, y se mostraban toda la estructura de la institución, cómo se ha hecho el colegio, digamos, cómo está conformado, las piscinas, y la verdad, cuando yo vi ese video, me acordé del trabajo que hicimos nosotros como deudores, como padres de familia, que fue lo mucho de esas obras que quedaron ahí, que muestran en el video. Nosotros hicimos gran parte de ese trabajo, como fue la construcción del domo. El refuerzo de la carrera cuarta D. Uh-huh. La terminación del coliseo que se asignaron por parte de la Secretaría de Salud, casi 400 millones de pesos. De educación. 400 millones de pesos. Que se asignaron para terminar un 40% que faltaban las baterías, faltaban los camerinos, la iluminación, todo eso quedó allá. Y a lo último nos tocó hacer un trabajo para que se concluyera lo que son los servicios públicos que lo querían olvidar. O sea, Y lo del domo lo inauguraron y se echaron ahí el aire la rectora y a sus padres. Nos tocó a nosotros guerrear, pelearlos, amenazarlos de todo tipo, porque se oponían a ese domo. Sí. Se oponían. La rectora se opuso a ese domo, a la rectora Inés Herrera Vizcaya, se opuso a ese domo. Y eso nos tocó a nosotros que amenazarla, inclusive en una reunión, porque había con cuentos que el ingeniero tal había hecho ingeniero forestal, y lo olvidaba que yo era ingeniero forestal, que Cortolima no dejaba, que Cortolima prohibía, y lo mismo a sus padres igual, que la plata no. Y esa plata se exigió que se dejara de una de integración desde la familia,
se exigió, se dejó en acto, y eso es una pelea también con eso. Y cuando se hizo, ¿quién inauguró? Aso Padres e inauguró la rectora. Y fueron tan descarados, hay que decir así, descarados, que sacaron un boletín diciendo que había sido gestión de ellos, cuando se habían opuesto, y nos tocó a nosotros que por más de 6 meses, más de un año, estar enfrentados a ellos. Entonces, bueno, pero y eso pasa. Ahí las fotos, los videos, los documentos, todo, vivencias, todo. Inclusive todo ese trabajo que hizo por casi 6 años, ¿sí? Y muchas obras, para mencionar esas dos tan importantes, porque fueron mucho el trabajo, mucho el cuidado que tuvimos nosotros para velar por esos recursos que se manejaban y desde Asopadres y en conjuntamente el Día de Familia Liceísta. Casi que costó 50 millones de pesos el domo, 20 millones de pesos el refuerzo de la cuarta B, la recuperación de esa plata que estaba destinada para el puente que no lo embolataron y luego nos la cambiaron por lo del Coliseo. Pero el puente nos embolataron porque hay un padre de familia que se prestó para eso, que es comunero de la ciudad. Él sabe quién es. Por eso retamos acá a la rectora o a los padres que mantienen ahí a que nos digan que esto es mentira lo que estamos aquí diciendo públicamente. Lo retamos, aquí hay que mentir lo que estamos hablando acá. No, eso, me tallan padres así. A nosotros lo que nos interesaba era que las obras se vieran. Inaugurada que sea, pero que las obras se vieran, que no se perdiera la plata más. Porque cuando llegamos nosotros allá a hacer la veeduría, nunca daba utilidades el Día de la Familia. Daba pérdidas. Y por eso nos metimos de lleno a eso. Y a partir que nosotros nos metimos, comenzó a dar más de 26 millones de pesos la primera vez, y la segunda, más de 32 millones de pesos. Bueno, un campanazo para nosotros y sí, para nosotros. Solicitarle a los padres de familia, aquellos que tienen el valor pero no han tenido, digamos, la berraquera, el empuje de decir, bueno, vamos a hacer algo por nuestra institución, porque recordemos que ustedes como padres de familia, nosotros como padres de familia, tenemos mucho que ver en el cuidado de los recursos, en los programas, en los proyectos. Hay gente que no ni siquiera se preocupan por el estado de cómo va su hijo, ni mucho menos por velar cómo está el aula de clase de ellos. Es obligación de nosotros como padres de estar pendiente de la institución, porque se convierte casi en el segundo hogar. Y así como nosotros tenemos nuestro hogar para cuidar, que si cayó el techo, vamos a ver cómo lo levantamos, cómo conseguimos los recursos, cómo se pinta el colegio, ahí tenemos que estar nosotros. Y ese es el trabajo que nosotros hicimos como padres de familia y como veedores, para que la institución esté hoy como está, con todo ese complejo que valga la pena decirlo, y lógicamente un video institucional muy bonito, ¿sí? Y lo felicitamos, pero ese trabajo que se ve ha sido un proceso, un trabajo de muchos años anteriores. No es que de la noche a la mañana apareció eso así tan bonito, las piscinas, las áreas, los porque inclusive los techos viejos que había del colegio en la parte de primaria, claro, también fue trabajo de nosotros de estar ahí en veeduría, y toda esa parte de la área de primaria que se transformó, se hizo, fue un trabajo de muchos años atrás. Bien, entonces ya, ahora sí continuamos el segundo tema, Carlos, una fuerte... Sí, porque este vamos... tema tiene que ver también con eso, ¿no? Sí, claro, lógico. Te vamos a ver sobre, a ver, hay algo importante que nos va a leer Carlos, que es sobre las personas infractoras del Código de Policía. De pronto quiere hacer un trabajo en el CAPA, eso de la de protección animal, Centro de Atención y Protección Animal, CAPA. Nos parece excelente que no se le cobre a la gente las infracciones, pero sí se le cobre en trabajo social. Y qué mejor que vayan y acompañemos a las mascotas, hablemos con las mascotas, hablemos con las mascotas. Dice, el tipo está loco. No, hay que hablar con los perritos, hablar con los gaticos, hablar con ellos, atenderlos, tratarlos bien, ahí, tocarlos, decirle qué hubo, cómo están, qué han hecho. Ellos también sienten, ya ha demostrado que sienten. Entonces, esta nota viene del olfato.com, que hay que decir dónde vamos a leer, olfato.com, y adelante, Carlos, sobre la nota. Dice, infractores del Código de Policía en Ibagué tendrán que ir a cuidar perritos al CAPA. A través de diferentes frentes de trabajo, 109 personas podrán compensar a la ciudad los daños ocasionados mediante diferentes tareas que contribuyan al cuidado y protección de los animales. Los infractores
del Código de Policía en Ibagué tendrán que ir a adelantar labores de embellecimiento y mejoramiento del Centro de Atención y Protección Animal, CAPA, desde el viernes 7 de febrero. O sea, ya entró en vigencia. A través de diferentes frentes de trabajo, 109 personas podrán compensar a la ciudad los daños ocasionados mediante diferentes tareas que contribuyan al cuidado y protección de los animales. Estos ciudadanos fueron sancionados por faltas al Código de Policía, el cual establece que quienes hayan cometido una conducta contraria a la convivencia y han sido multados con un comparendo puedan saldar su deuda con trabajo comunitario. Con estas acciones conjuntas, la Secretaría de Gobierno y el CAPA buscan sumar esfuerzos para garantizarles a los 71 animales que se encuentran allí en condiciones de vida digna. Abro comillas, vamos a fortalecer entre todos el bienestar animal del CAPA, pues la Alcaldía de Ibagué vibra por nuestros animales como seres sintientes, cierro comillas, dijo la directora de CAPA, Marjorie Maecha. Es de resaltar que este centro adelanta campañas orientadas a la adopción de animales que llegaron a este centro en situación de abandono o habitabilidad de calle. Si usted está interesado en adoptar una mascota, puede visitar la instalación del CAPA de lunes a sábado, desde 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y domingos y festivos de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Contactos: Facebook, Centro de Atención y Protección Animal; Instagram, @CAPA Ibagué. Bien, entonces. Bien. ¿Y dónde queda? Eso queda como en la vía para Venadillo, ¿no? Kilómetro 2.7, vía Alvarado. Vía Alvarado, Venadillo. Sí, vía Alvarado. Sí. Kilómetro 2, o sea, vía norte. Sí. Kilómetro 2.7 y por la quinta derecho. Nos parece una medida buena. Una medida buena, buena. De todas maneras, los animalitos merecen que se les tenga en cuenta. Y la verdad que saludamos esa medida importante para. Alabamos. Para. Sí, lo saludamos. Y un campanazo para esa medida buena. Ah, un campanazo. Lo aplaudimos. ¿Para qué está la campana? La campana está para eso, para nosotros estar celebrando. Estaba concentrado. Conectado, ¿no? Yo siempre estoy conectado, siempre. Bueno, pero ¿otro? No me cierre ahí, porque yo sí quiero hacer un llamado a la gobernación del Tolima, a la alcaldía, porque se están haciendo estos programas tan importantes para el cuidado, la protección de nuestros animales, nuestras mascotas. Pero también tenemos que exigirle a este gobierno departamental y municipal para que conjuntamente hagan un trabajo de solidaridad ante aquellos animalitos que son atropellados, ¿sí?, en las vías públicas, y que los lleven urgentemente allá a la veterinaria de la Universidad del Tolima sin ningún costo. Que por favor, cualquier persona que puede darle, porque es que la gente se abstiene de llevarlos, Henry, porque ya se saben que les cobran. La persona que lleve allá tienen que ir casi que apadrinar a ese perrito y pagarles allá 30.000 pesos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, señor. Porque es un animalito de la calle. Entonces, hay que darle prioridad por el respeto de la vida de ese animal viviente, ¿sí?, de esa mascota, que está en un momento determinado sin auxiliario. Y la única entidad como salud es el Centro Veterinario de la Universidad del Tolima. Entonces, así hago un llamado al director de la Universidad del Tolima y al que maneja esa parte, para que se atienda a los animalitos de la calle sin ningún costo, que la gente lo pueda llevar. Es más, que haya atención también de parte del mismo, que se obligue el mismo conductor para que el animalito se lleve allá y se le dé toda la atención que se requiere. Bueno, muy bien. En todo caso, señor rector de la Universidad del Tolima, pila a ver por qué eso es construido con plata del Estado, de los impuestos, y no puede ser que los perritos callejeros lleven la peor parte. Otro de los aspectos, vamos a cambiar de tercio. Otro, 23 motos fantasmas fueron entregadas por el exalcalde Jaramillo. Moto fantasma. Oiga, Jaramillo, sí, hay una nota de Cambio In, saludamos a nuestro amigo Jorge Méndez Jr. Los saludamos, y pila a Jorge Méndez Jr. a ponerle cuidado a todas las notas, bien que tengan todo así. Recuerden que ustedes sacan notas con muy buenos aciertos y sobre todo bien fundamentadas. Ojo, que no pierda ese norte, que no pierda Cambio In ese norte. Pila a ver, hermano, que eso es lo que lo ha hecho a usted fortalecer, es que esas notas están bien soportadas con documento en mano. Entonces, ¿cómo es eso que también moto fantasma? ¿Cómo es, Carlos? 23 motos fantasmas entregó ese alcalde Jaramillo en Ibagué. Bueno, eso de, pues, entrar a hablar del gobierno anterior,
pues siempre lo, no, lo toca, ha hecho, toca, toca, toca. Lo ha hecho este alcalde y bueno, pasarán estos días también. No, no. No, y pasar un año sí, y lo que encuentre hay que hablarlo, papá, porque no, ese, no eso, es que no estoy diciendo que no lo vamos a hablar, sino que se está tocando y va a ser álgido ese tema por parte del alcalde, todo por el parte, año sí, por parte de algunas personas, sobre todo los que sabemos a fondo la realidad de que eso no fue así. Y nosotros también, no fue así. O sea, nosotros nos dimos cuenta que hay cosas que el gobierno de Jaramillo dijo que los había hecho. Ah, bien. Y sabemos y que no es así. Exacto. Que no, que la berraquera, que tal. Y no, ahí va saliendo, más cositas. Saliendo a flote. Sí. Y eso nosotros lo habíamos dicho en temas anteriores. Dice, el engaño que le hizo a Lebereño es el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez al comprar e inaugurar el parque automotor para los agentes de tránsito azules de la ciudad. Las motos solo fueron utilizadas para tomar la foto y presentarlos ante la prensa porque nunca más se volvieron a ver. El pasado 19 de diciembre del 2019, en un acto público en la Plaza Bolívar, el gobernante de la capital de Tolima, para esa época, Jaramillo Martínez, recibía el premio recibido por privados como el mejor alcalde por haber trabajado por mejorar la movilidad, pero al mismo tiempo entregaba la dotación de 23 motocicletas compradas con dinero oficiales para los agentes azules de tránsito. Ese día esos vehículos recibieron la bendición oficial y de inmediato comenzaron a rodar por la ciudad para controlar la movilidad en Ibagué. Este video oficial que emitió la alcaldía en su momento sobre la entrega de las motos, ahí está, ahí hay un video. Ese fue el primer y único día que las motos estuvieron por las calles del centro de la ciudad, porque en la noche de ese 19 de diciembre del 2019, la orden entregada por el comandante de tránsito coronel pensionado Jesús Antonio Prado era que esos 23 vehículos fueran parqueados en el centro administrativo municipal del CAM, del barrio La Pola, y que no se podían volver a mover, como efectivamente sucedió hasta la fecha. El actual gobierno de Andrés Fabián Hurtado no ha podido recibir, porque al parecer esas 23 motos presentan algún inconveniente. Causa curiosidad la actitud asumida por el gobierno de Jaramillo de ordenar guardas esos automotores nuevos y con placas, dejándolos abandonados en el lugar donde los agentes azules de tránsito se reúnen a diario para conocer dónde van a prestar su servicio. También ahí se ven las en ese las documento las placas ya asignadas, ¿sí? Y eso es lo que dice el portal de las noticias, pudo establecer como fuentes gubernamentales que se pedirá una auditoría especial de Contraloría, una inspección por parte de la Procuraduría y una investigación por parte de la Fiscalía sobre el tema de estas y otras motos que fueron compradas por la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, pero que nunca fueron usadas, sino por el contrario, se encuentran abandonadas en diferentes sitios de Ibagué. Bueno, vea, Jaramillo cogió la moto, le aprendió a la señora esa del PAE, que cogió a los niños y le colocó un desayuno bien fino, mientras la foto, y cuando tomó la foto, entonces le quitó todo y le volvió a colocar el plato pelado. Jaramillo copió lo bueno, ¿no? Lo bueno. No, señor. Pilas con eso. Hay que investigar bien todo esto, las cosas chuecas que se hagan. No importa quién o cómo, pero hay que hacerlo, porque eso no se puede decir. No, que es que no hay que mirar con el espejo retrovisor. No, señor. Los dineros públicos, los dineros de la gente, el pueblo, son sagrados y hay que hacerlos respetar. Bien, entonces vamos con el otro. Hay una cosita para agregar, Henry, que ayer me causó y me llamó la atención que pasé por el barrio Las Brisas. No tengo evidencias, pero se hizo una denuncia pública por parte inclusive de este mandatario actual y algunas personas, que la maquinaria que tenía el municipio, gran parte de ella está abandonada. Obsoleta. Y ayer veía por el lado de lo que es el Colegio Atorio Reyes Umaña, al lado hay un lote grande con una cantidad de volquetas y maquinarias que inclusive yo diría que están ya abandonadas porque se ven en estado ya oxidada. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, ¿y esa maquinaria qué tanta plata hay invertida? Y las vías llenas de huecos, hay calles que todavía no han abierto y esas maquinarias paradas ahí. Y ya pensando en comprar nueva maquinaria. Lógico, entonces, ahí está el negocio, socio. Ahí está el negocio, socio. Bien, vamos con otra de las notas que va a ser aquí en la campana, notas importantes. Mire, el pobre Luis H.
Después Luis H. viene con otra, le va a caer otro más años de cárcel. Mire, yo le quiero decir a los alcaldes, gobernadores, toda la gente que se maneja en la parte gubernamental, en la parte oficial, no se dejen engañar con tanto adulador que hay cuando uno tiene poder. Mucho adulador, mucha gente que está detrás de uno por el interés. Yo no sé, pero ¿cuántos de esos que comieron tanto en la época de Luis H., cuántos aún lo acompañan? Yo creo que muy pocos, porque ahí cuando está abajo la persona, ahí se da cuenta de lo interesada que es la gente. Entonces se le va a hacer más largo este proceso de cárcel a Luis H., porque viene en camino otras imputaciones y más años todavía. De modo que hay que ya decirle a todo mundo que pilas, porque la gente no se da cuenta que mientras tenga el poder, ay, todo mundo va a ver cómo le saca lo mejor para ellos, y después chao el amigo. Entonces, ¿de qué es la nota, Carlos? De la nota de cambio IN. Yo quiero hacer un pequeño reflexión sobre... ¿Usted vio el video cuando trajeron a Luis H. la semana pasada? No. Saliendo del Palacio de Justicia, no. ¿Cómo lo sacaron encadenado? No lo vi. Pues a uno, pues yo, la verdad, independiente de lo que haya hecho, uno ver una persona encadenada, sobre todo como estaba con los pies, como si fuera un criminal. ¿Con los pies también? Sí, con los pies también, como un ¿verdad? Criminal. ¿Usted lo vio? Sí, ahí se ¿personalmente o en video? Los pies con cadena. ¿Verdad? La verdad, yo pienso que... Uy, se la están cobrando feo. Sí, no, muy feo, porque la verdad, encadenado en Estados Unidos como si fuera un criminal que hubiera matado 40, 50, 100 personas. Y yo pienso que una persona, pues, que ya está imputada, que está en la cárcel, que ha hecho por corrupción, pues bueno, póngale la mano, pero amarrarlo en los pies, yo pienso que una vaina fea para uno como ciudadano. Claro. Ver eso es desgarrador, porque la verdad uno no le desea ni al peor enemigo esas situaciones de ver tan demasiado inhumano, yo digo que inhumano porque eso sí es... Sí, cuando una persona es muy peligrosa, diga usted que tiene una bandola, que eso hay que hacerlo así, que hay una bandola brava, que son de atracadores, delincuentes aquí también son delincuentes de masa, porque roban plata, pero no son delincuentes de llevar al extremo de dar bala, todo eso, ¿no? Pero lógico, es que eso se tiene que hacer con gente que sí, que son jefes de una bandola, y que pueden venir por él, ¿no? Sí. Pero aquí no, Luis H. la embarró, sí, la embarró porque se dejó lisonjearse, eso no cabía en la ropa, eso se vuelven pero impenetrables y solamente dejan llegar a los más áulicos. Y la mayoría que comió al lado de él, ahí están contentos con el billete. Yo conozco más de uno que... Ni siquiera lo visitarán. Yo conozco, ni que lo visitarán, sí, muchas veces, muchos lo negarán. Yo conozco más de uno que sacó el billete de ahí y está orondo, sabroso ahí. Es pila, a ver, ¿cómo es, Carlos? Con nuevos delitos imputados, al exalcalde Luis H. enfrenta una pena de 36 años de prisión. Fiscalía imputó nuevos cargos al exalcalde de Ibagué, Tolima, Luis H. Rodríguez, por el desfalco a los Juegos Nacionales, con base en los resultados de las labores investigativas, los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Seccional Tolima. Un despacho delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué imputó nuevos cargos al exalcalde de la ciudad, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, por las irregularidades detectadas en un nuevo contrato de obra para la remodelación del Estadio Manuel Murillo Toro de la capital tolimense del año 2015. Este hace parte de los numerosos contratos suscritos para las obras de remodelación y construcción de cara a los Juegos Nacionales a celebrarse ese año en la ciudad, lo cual se vio frustrado porque los escenarios nunca fueron terminados. El delegado fiscal le imputó entonces los delitos de cohecho propio, interés debido de celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. El exmandatario, quien se encuentra recluido en la cárcel por varios hechos de corrupción relacionados con el desfalco a la justa, no aceptó los cargos de este nuevo proceso.
Se trata del contrato de obra pública número 078 del 2015, suscrito con la Unión Temporal Murillo Toro para la remodelación, ampliación y adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, proceso en el cual se hallaron múltiples irregularidades de las cuales tendría conocimiento el mandatario como directo ordenador del gasto. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general. No, cambio y esta semana salió sobre el, noticias también sobre el chatarrero. ¿Te vio? Ah, sí, sí. Sí, claro, chatarrero también. También le hicieron por ahí, le quitaron unas propiedades para comenzar ahí pagando cosas. Entonces eso, esas noticias, pues son tristes, pero si se hizo eso, hay que los corruptos paguen. ¿Quién los manda? ¿Quién los manda? Por eso es que pilas, porque ahora se va a ver peor, cada día peor con las redes. Ser corrupto no paga. Ser corrupto no paga. Tengo que ir a todos ustedes. El corrupto, porque este corrupto le está robando la plata. Imagínense por este robo de los juegos, ¿a cuánta gente afectaron? A muchos. Afectaron a muchos. No dejaron que el deporte siguiera su curso normal. Porque se tiraron todos los escenarios deportivos buenos que habían, no medio buenos, y Ibagué quedó sin escenarios deportivos. De modo que eso no es así. Entonces, corruptos, y tendrán que llevar siempre las de perder los corruptos. A propósito, entre cada día tiene que haber mayor control para que los corruptos no se roben la plata de la gente. Esta semana pasada, a propósito de afectados, se pronunció la contratista que estaba a cargo de lo del concierto de Carlos Vives, ¿se acuerda? Así, claro. Una comisionista la denunció porque no le pagó su porcentaje que corresponde a un bien raíz que ella estaba vendiendo para poder cubrir, digamos, las deudas que dejó, y le echó la culpa a Jaramillo. Jaramillo le echó la culpa de haber quedado ella en bancarrota, que no tenía con quién pagarle todas las deudas. Entonces eso salió en la emisora Ondas de Ibagué pronunciando al respecto sobre ese descalabro, y señalaba directamente como responsable el caso de esta contratista al alcalde Jaramillo por lo que le había sucedido. Entonces fíjense, amigos corruptos, dejen de ser corruptos y no más corrupción. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicio de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613. Servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. Y la campana, oiga, vea, usted aquí está, lo estamos dateando, colocándole al día de todos los procesos y de todo lo que pasa en Ibagué. El Consejo de Ibagué también tiene su problema tenaz. Recordemos que el Consejo de Ibagué eligió contralora una señora de Neiva, que no era lo que ellos esperaban, les tocó nombrar a una persona que no sonaba, ni suena, ni truena, ¿no? Entonces esta señora llegó tranquilamente, esperó, y producto de la corrupción, porque yo le digo una cosa, no es posible que quienes hicieron la prueba no se hayan dado cuenta que esta gente estaba
estaba pues incursa en inhabilidades. Y no le importó, no le importó nada aceptarlos. Y vea, siguió el concurso y tome, papá, lleve. Momento les tocó que aceptar que estaban inhabilitados y quedó la señora. Y ella dijo, no, espere, porque es que ella trabaja en una entidad nacional. Y resulta que la entidad nacional no le dio, porque ellos sacan unos permisos especiales para hacer su labor, para no perder, porque allá son empleados de, pues, de nómina, de planta. Entonces no le dieron permiso. Ahí se nota que la corrupción cómo va unida, ¿no? No le permiten para que ella le tuve que tomar una decisión, decir... Como una licencia. Es una licencia. Para no le permitieron. Digo, no, si se va, se va. Pero no le damos cuando a todo mundo le dan la licencia. A toda la gente. A esta señora no. Y la señora entuteló, demandó y se ganó. Dice, no, señora, ella puede esperar. Pero estos concejales, ojo, concejales. Pilas, concejales, dejen tanta angurria, voy por la plata, voy por el billete, uy, cuánta plata. Están haciendo, buscando cosas de decir que la señora que quedó encargada, que van a encargar a otro, que mire que nombre gente, que mire que nombre personal, que haga, déjele ya la olla raspada a la señora. Recuerde que esta condenaría es por 2 años nomás. Miremos a ver qué es lo que nos dice quién es ahí, quién escribe ahí. Pero esto es de Cambio Otra vez, pues, se cambió en si los nos tiene ateados Cambio Bien, ¿sabes si la esta vez? Publicado el 5 de febrero de 2020, sí. Contralora electa de Ibagué gana el primer batalla jurídica del Consejo. Un nuevo capítulo se abre en la novela de la posición de Lady Juliet Perea Ramírez como nueva fiscalizadora local, y que fue una excelente hoja de vida la que presentó ella. Yo la estuve revisando ahí. Sí. Cambio In, el portal de las noticias, obtuvo de manera exclusiva el auto admisorio de la tutela que interpuso Perea Ramírez contra la Contraloría General de la República por dar respuesta negativa a la solicitud de otorgar comisión para desempeñar el cargo de Contralora de Ibagué para el periodo 2020-2021. Este medio de comunicación digital estableció que el Tribunal Superior de Huila ordenó al Consejo de Ibagué suspender los 15 días de plazo que le había dado esa corporación a la jefe del ente del control para su posesión en el cargo, hasta tanto el máximo tribunal pueda resolver de fondo la negativa que dio la CGN para que la servidora pública pueda cumplir sus funciones como Contralora de Ibagué sin perder los derechos de carrera administrativa que le asiste. Con lo anteriormente expuesto, queda abierta nuevamente la posibilidad para que Perea Ramírez asuma el cargo que se ganó el pasado 9 de enero sin tener que renunciar a la Contraloría General de la Nación. Copia del fallo, tal, están ahí soportados. Pero eso, a la Contraloría, imagínese ese chanchullo tan tremendo, de esa, no, toda la gente le dan su licencia, le dan su permiso, vaya y vuelva. No, esta señora se lo negaron. Ahí se ve la politiquería que la gente no quiere entender. Esa es politiquería barata, politiquería sucia, porque a todos le hacen ese favor, ¿a quién no? Y resulta que este año le tengo que sortear otro, le tengo que hacer otras vueltas, porque no le damos permiso, ¿cómo le parece? Entonces, una presión indebida. Y ojo concejales, conseguir buscando la forma de acabar con todos los puestos, ojo que se van, ojo, pilas que usted ya tiene experiencia, que esto no es como antes, que se manejaba como una finca sin Dios y sin ley, sin dueños, sin amo, sin nada, no. Ahora hay muchos periodistas, comunicadores, que están pilas en la búsqueda de todos esos entuertos que se hacen. De modo que, señores, ahí. No, y en el Código Laboral está contemplado esa licencia, y si en algo se violan los empresarios, las personas que se oponen a eso, también les recae la ley para que puedan cumplir a cabalidad con sus empleados, con las personas que laboran dentro de la empresa, cuando se les violen estas, y se demuestra, ¿no? Porque ahí lo que hubo de pronto también es violación de esa norma de licencia que estaba pidiendo ella, a que tiene derecho o a que tiene lugar. No, ella tiene todo el derecho a hacer, de esa petición, tiene todo el derecho de hacer eso y que a ninguno le han negado eso. Es que el problema es ese, que a ninguno le han negado eso, y no puede ser que una persona le indiquen como tal. Para cerrar, bueno, campanazo, porque
necesitamos campanazo sobre campanazo para... Este es el campanazo contra los corruptos. Y en la Ciudad Colombia vamos a hablar sobre esa propuesta de Duque de los que van a buscar a los corruptos. Está risible por todo el lado los memes, ¿no? Entonces, ese es para el programa de Así va Colombia, ¿no? Van a poner una a nivel nacional, vamos a colocar una lipa, grandota, porque a buscar a los corruptos es que a buscarlos, oigan, no, eso es una vaina tenaz. Y los tienen nomás ahí ladito. Pegaditos ahí, que va a ser una contra los corruptos, a cogerlos. Entonces, eso es para Así va Colombia, no para acá. Vamos a cerrar con esto que me llamó la atención, Carlos, como noticia, es que la noticia sí es suya, que dice que ya han comenzado los negocios chuecos del alcalde Fabián Hurtado, que ya comenzó los negocios chuecos. ¿Sí es cierto? ¿Sí le encontró la noticia o no? Sí, claro. Ah, bueno, entonces hágale, porque yo eso sí, papá, sí. Yo sí no sé sino lo que usted me lea, que no sabía eso. ¿Cómo es eso? Dice, aparecen primeros contratos chuecos en la alcaldía de Hurtado. ¿De quién es? ¿De Cambio In también? ¿De quién? ¿De Cambio In? Ah, este Jorge Méndez. Este man trabaja mucho, ¿no? Hoy nos llenó este programa de Cambio In la mayoría, oiga. Bueno, pero eso es bueno, que necesitamos sacar esas noticias que nos deje mucho de enseñanza en la politiquería local. ¿Cómo es? Hay que preguntarle a Jorge Méndez Jr., uh-huh. Ese ojo que está ahí en Cambio Azul, si es de gato o de gata o qué. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿cómo es? Vamos a mencionar lo que dice este publicado en Cambio. Y dice, alcalde de Ibagué, André Fabián Hurtado Barrera, apenas completó 41 días de estar al frente de los destinos de la capital de Tolima y ya se denuncia la aparición de contratos chuecos, posiblemente sin el lleno de los requisitos legales, lo que amerita una investigación por parte de la Fiscalía. Veeduría ciudadana, vea, veeduría, Henry, es lo que pedimos aquí a la gente que quiera hacer veeduría. Es bueno, importante, porque se pueden manejar eficientemente los recursos y se ven las obras. Veeduría ciudadana integrada por profesionales de la ciudad han remitido a las autoridades y en primicia a este medio de comunicación digital una queja formal para que sea investigada una posible comisión del delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales, el cual es castigado por la justicia colombiana. Según los quejosos, al interior de las oficinas del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, InfiBagué, habrían firmado los primeros contratos de personal que no cumplen con las exigencias mínimas requeridas por la siguiente razón. Todos los contratistas vinculados en los últimos días a InfiBagué no cuentan con la experiencia, pero sí le adjudican unos excelentes honorarios a cambio, mientras que en el mercado laboral existen profesionales con superiores condiciones, pero no tienen las palancas políticas para que sean vinculados. Bueno, hasta ahí va, nada, o sea, ahí no hay nada, porque es que todos sabemos que esto lo maneja todo el mundo, hasta presidencia. Maneja todo el mundo por referencia politiquera, pero digamos nuestro politiquería. Sí. ¿Quién no va a saber eso? No, hasta ahorita sí, Jorge Mendión sí, tiene que denunciar hasta al presidente Duque, porque Duque ha nombrado gente, sobre todo en las embajadas y los cónsules, sin tener carrera, sin nada. Entonces, solamente por dedo. Lo que va a decir es del tope salarial. Dice. Vamos a ver. Pero llama la atención para los universitarios que la gerente de InfiBagué, Paola Andrea Álvarez González, viole abiertamente lo dispuesto por el alcalde de Ibagué en la tabla de valores de honorarios dispuesto en el decreto 100-0081 del 28 de enero del 2020, que debe ser aplicada de manera obligatoria. A continuación se relacionan los contratos firmados en InfiBagué y sus respectivas fallas. Contrato de prestación de servicios profesionales número 012 de fecha 7 de febrero de 2020, entregado a Diana Magali Rojas Ospina, quien tiene la expedición de la tarjeta profesional del 25 de enero del 2019 y le dejaron una asignación mensual de 4 millones de pesos. Presenta como experiencia de un año desde la expedición de la tarjeta profesional y un solo contrato de experiencia y fue realizado en la Gobernación del Tolima. Si nos basamos en la tabla de valores pedida por el alcalde de Ibagué, André Fabián, jefe de la gerente de InfiBagué, los honorarios para un profesional universitario con un año de experiencia deben de ser máximo 2.900.000 pesos
para estos efectos estaría desfasada en 1.100.000 pesos. Tiene la razón, porque es un decreto que saca el mismo alcalde. Claro. Sí. Contrato cuestionado número 2, prestación de servicios profesionales 007 del 31 de enero del 2020, entregado al señor Néstor Eduardo Molano Escobar, quien cuenta con una tarjeta profesional expedida el día 12 de diciembre del 2018, valor mensual de la asignación de 3.500.000 pesos, es decir, este señor cuenta con una experiencia de un año desde la expedición de la tarjeta. Según la tabla de honorarios debería ganar 2.900.000 pesos, existe un desfase de 600.000 pesos. Contrato número 011 del 6 de febrero de 2020 entregado a Nelson Fernando Hurtado Acosta, quien tiene como fecha de expedición de su tarjeta profesional el día 12 de diciembre del 2019, le dejaron una asignación mensual de 3 millones de pesos. Según la tabla de honorarios expedida por el alcalde de Ibagué, su asignación no podía exceder los 2.550.000 pesos por ser solo un profesional, pero sin experiencia se le pagan 450.000 pesos más de lo autorizado. El agravante. Título grande, el agravante. Lo más delicado de estos contratos y que podrían ser investigados por las autoridades por no cumplir los requisitos legales es que ninguno de los anteriormente nombrados cuentan con el objeto específico que definen cuál labor cumplirá cada una de las personas mencionadas. Una falla garrafal y delicada porque los contratistas anteriormente nombrados podrán llegar a fin de mes a cobrar sus honorarios porque el documento firmado no los obliga a cumplir una función dentro de Ibagué. A continuación, cambio hoy en el portal de las noticias anexa documentos que soportan las delicadas denuncias que se acaban de realizar, dejando a la gerente Ibagué en el ojo del huracán y al descubierto sobre el desconocimiento total de la administración pública y con el agravante que contrató asesores sin experiencia para acabar de completar. Entonces vienen ahí las copias anexas. Exacto. Ah, no, ahí sí. No, Carlos, ahí sí. Porque es que el alcalde sí sacó un decreto donde fijó las asesorías, toda esa parte fijó, la experiencia, el cargo, todo, de acuerdo a cómo venía. Esto un decreto de que sacó el alcalde Hurtado. Sí, claro. Por consiguiente, la gerente tenía que aplicar esos mismos valores a la gente que estaba contratando. Sí. Si no lo hizo, de malas. Decreto, ahí sí. Decreto 100, raya 0081, el 28 de enero del 2020. Exacto. Entonces, ahí sí, si no lo hizo, pues lógicamente que es un dolo y es un problema, ya, es un contratos chuecos. Ahí sí son contratos chuecos. Pero es que me gusta lo de Cambien porque Jorge, Jorito es bien meticuloso en esa parte y tiene bien soportada la nota. Y por eso es importante ahí, y ahí sí aplaudo, ponle un campanazo a los que están haciendo bebería. Mire, esto es importante, que es la bebería. Las bebedurías, esa es la labor, la función de los bebedores, donde están. Es más, yo les voy a decir una cosa. Pero un campanazo bueno, pero a los bebedores. Claro, los bebedores. Ellos no son bebedores, son veedores. Veedores. ¿Y qué? Entonces, pero hay que resaltar que esos veedores tienen que ser, ojalá, de afuera, no de adentro, porque no así como los que hizo Cortolima. Hizo Enrique, que Enrique Cardoso nombró veedores a los mismos de ahí de adentro. Al interior de Cortolima. Y les dio recursos y tal. No, Enrique Cardoso es un cuento. Bebería sí. De bolsillo, se llama eso. Bolsillo o no. Es, las bebedurías, ojo, ciudadanos, que la bebería, según la ley 850 de 2003, nos permite, es un mandato constitucional que nos permite para que todo ciudadano tomemos de esa ley, ¿sí?, para hacer buen uso. Cualquier ciudadano lo puede hacer en la comunidad, dentro del barrio. En el colegio. Dos personas mínimo pueden conformar una bebería ciudadana y nadie le puede impedir. A nadie le tiene que pedir permiso, simplemente nadie. Ustedes se constituyen como veeduría ciudadana, van y se formalizan ante personería que no tienen un costo, solicitan, lógicamente hay unos requisitos que usted presenta muy sencillitos y conforman las veedurías, así sea para vigilar el arreglo de una vía. Entonces no, ahí... Para todo, hay que para todo. Mire, si existieran veedores... habríamos frenado hace rato ladrones del PAE, que me entristece, que son ladrones que le roban el desayunito a la gente, a los niños de los colegios. El PAE es Plan de Alimentación Escolar, es donde más roban, pero hubieran papás de esos niños que reunieran dos, tres, cinco, seis papás
y le hicieran ese seguimiento, no existirían esos pícaros, esos ladrones que roban a los niños más necesitados su comidita. Donde más se roba en este momento es en el programa del PAE. Y siguen robando, y siguen robando. De modo que un campanazo para los ladrones, pero grande para los ladrones. A los del PAE, papá, a los del duro, del PAE. No. No, duro, porque le vamos a dar duro. Claro, tenemos que darle duro un campanazo, bro, en esa porra, para que no sean ladrones, no sean pillos, hermano, no sean pillos. Sobre todo robándole la comidita a los niños, papá, a los niños. No sean pícaros, no sean pillos. Entonces, Carlos, vea, ya llegamos a la campana, qué chévere, lo dejamos dateados. Oiga, cerramos y abrimos con un dato, eso es con dato chueco y está bueno, ¿no? Sí, pero sí. Permítame, Henry, ampliar eso de las veedurías. Sí quiero hacer un poquito de énfasis para hacer un llamado, sobre todo a los padres de familia de las instituciones educativas, que es donde más debemos estar ahí. ¿Por qué razón? Porque yo creo y nos consideramos nosotros como pioneros en ese aspecto de conformar veedurías en instituciones de Ibagué desde hace ya 4 años atrás, que estuvimos en el Liceo Nacional y hicimos una labor muy importante que no había ninguna institución, pero valga la pena en este programa y con este tema de hacer un llamado a esos padres que todavía no tienen, digamos, pues están inseguros, no saben qué hacer cuando se presentan irregularidades, malos manejos de los recursos, que donde hay violación de normas en Nasopadres, en el club deportivo, que no saben qué hacer, es llamarlo y decirle, venga, nosotros como padres de familia estamos en el deber casi obligatoriamente de cuidar esos recursos, porque es que la institución no es del profesor, no es del rector, no es de Nasopadres, es de todos los padres de familia que hacemos parte de esa gran familia educativa en una institución educativa pública, bien sea Ibagué o el departamento de Tolima. Nosotros somos los responsables del buen manejo de esos recursos, de garantizarles la mejor calidad académica, educativa entre la institución. No dejemos solo a los docentes, no dejemos solo a su padre, no dejemos solo al club deportivo, no dejemos solo al consejo directivo. Nosotros debemos estar, inclusive, estar ahí conectados con el consejo directivo desde el momento en que se conforme el consejo directivo para saber cuáles son los programas, los proyectos que ellos piensan hacer. Y deben de hacerlo saber a los veedores, a los padres de familia, porque ellos pueden allá manejar sus obras, ¿sí?, sin ningún consentimiento de los padres, y allá a punta de dedo dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. No, ahí deben de permitirles al consejo de padres que se involucren en esos procesos que se hacen para el bien de la institución y de nuestras hijas. Entonces es un llamado que hago a esos padres de familia para que por favor se documenten. Las veedurías ciudadanas es un mandato, ley 850-2003, que nos permiten a cualquier ciudadano, bien sea en instituciones educativas, en la salud, en lo comunitario, en todos los aspectos, inclusive en la parte pública. Nosotros debemos estar como este caso que está mencionando Cambio IN, donde los veedores estuvieron ahí pendientes en Ibagué y ojalá en muchos entes y otras entes que tienen que ver del municipio hayan veedores para cuidar los recursos y ojalá se denuncien a tiempo y se corrijan y no permitan de que esto suceda. Así es, entonces después de ese discurso, uy, este tenía ese discurso atragantado, ¿no? No, estaba que lo decía, oiga. No, ay, pero estaba, hay, pero atragantado, oiga, qué cosa tan jodida. Hay que mencionarla. Bueno, pero venga, yo le doy mi campanazo, hermano, porque hermano, bien, eso hay que incentivarlo. Hay que incentivar ese proceso de estar, lógicamente, conformando las veedurías es importante. Y que ese desahogo de Carlos, por favor, no se quede por ahí, no se quede tirado ahí porque el hombre casi llora. Entonces, si alguien necesita que se le asesore cómo hacer una veeduría en un colegio o donde sea, por favor, nosotros lo podemos asesorar sin ningún problema y sin cobrarle ni un peso. Solamente necesitamos es que no sean bebedores, sino que sean veedores, que sea gente realmente que trabajen por parar la corrupción. Miren, en los colegios hay mucha corruptela. En los colegios, en la institución educativa hay mucha corruptela. Hay mucha y se requiere de mucha veeduría. Por lo le digo,
El PAE, siguen robando en el PAE. Siguen robando porque ningún papá ha sido capaz, que tengan esos niños allá, ha sido capaz de decir, vamos a proteger la plata del PAE. No, se dejan atropellar, se dejan que le roben el alimento a los niños, como pasa y como ha pasado, y entonces tenemos que poner una etiqueta a todos esos pícaros y dos pillos. No más contratos chuecos, no más robo, no, la plata tiene que alcanzar para que podamos estar muy bien. No, Carlos, muchas gracias. Henry, ¿más todavía? No, es que mire. Oiga, que es un tema que tenemos que hablar. Hoy vino usted habladorcito, ¿no? No, hoy tenemos que dejar para el próximo programa de hablar en debate sobre eso, porque es que eso es cierto, lo del PAE. Entonces hay una recomendación pequeña que tenemos que hacerle, aportarle nosotros con la experiencia de los padres de familia, que nunca vayan a permitir de que si alguna persona dentro de la institución, llámese rector, vicerrector, coordinador, le impida como padre de familia a que usted vaya, fiscalice y mire qué es lo que le están haciendo, que no puede hacer, denuncie eso. ¿Ante quién? Ante la Secretaría de Educación, la personería. Allá se escuchan esos casos cuando el rector o vicerrector o el coordinador no le permita de saber. Pero él tiene que... Sí, Carlos, pero tiene que armar su veeduría. Hay que hacer que ellos se unan con otros padres a armar el comité de veeduría, porque uno solo lo muelen. Claro, uno solo lo muelen, lo vuelven nada. El inicio de labores en el año se nombran delegados de padres de familia en cada curso. Sí, pero usted sabe que eso lo manipulan, papá, usted lo sabe. Sí, pero hay padres que lo manipulan, y esas padres que eso lo llamarles. Que eso lo acaban, que eso no sirve para... Usted lo sabe, papá, que van y lo engañan. También lo engañan. Pero hay padres de familia que nosotros salimos de ahí. Sí, pero. Tuvimos el valor sí, de decir, sí, y pero, vamos esa, a pero esa guerra que nos tocó afrontar, ¿qué? Eso no lo aguanta cualquiera, sí, oye. No, pero no, hay padres. Pero es mejor que hagan el comité de duría. ¿Ya? Que hagan el comité pero de duría ¿cómo para. Lo hicimos nosotros, Henry? Por eso le estoy diciendo. No, pero tenemos que decirle a la gente que quien quiera hacer ese tipo de trabajo en los colegios debe de soportarse firme, porque es que hay luchar en torno a eso, eso es bravo, Carlos, en todo colegio es bravo, 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 porque los rectores no permiten que se les vaya a ir a cuidar, a vigilar, no, eso se creen que no, que ellos son los reyes, ¿ya? Entonces, no, así no es, y usted sabe que ellos tienen el apoyo de la Secretaría de Educación, usted lo sabe. Nosotros fuimos víctimas de todo eso, aún sabiendo los de la Secretaría de Educación, que nosotros no nos dejábamos y somos versados en el tema. Pero fíjese que varias veces tuvieron la osadía de, y tanta denuncia que hicimos y ninguna salió a flote, colocando las evidencias, ahí, entregábamos a la personería, a la Secretaría de Educación y todo. ¿Y qué pasó? La Contraloría. ¿Y qué pasó? Nada. Pues. Y eso que nosotros que hemos sido beligerantes, y hemos sido personas que estudiamos, que leemos. Entonces, un papá que muchas veces no sabe qué hacer, hay que asesorarlo. Pero desde aquí le decimos, nosotros lo podemos asesorar. Carlos, muchas gracias porque nos cogió la campana. Bueno, eso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, gracias. Gracias a todos y hasta pronto en otro programa de mucha importancia para todo interés. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en La Campana, Carlos, y gracias a usted, Carlos, en La Campana, y seguimos hablando siempre en La Campana por el bien de la comunidad. Bueno, campanazo, hermano. Eso, que todo el mundo se despierte. Bueno, campana. Hasta pronto. El que no suena aquí, no existe. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.
Megatec Servicios Informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, servicio técnico, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta, instalación, reparación de circuitos cerrados de televisión, cámaras de vigilancia, desarrollo de página web y posicionamiento en los buscadores principales SEO, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos al 313-368-0209, Manzana B, Casa 3, Prado del Norte, local 101, Ibagué, Tolima. Soporte arroba serviciosmegatec.com, serviciosmegatec.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatec. Recibimos todas las tarjetas. Visítanos. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia.